sabíamos que éramos los mejores lejos porque jugábamos un básquet en ese momento, que es el básquet que se juega hoy. Ya Néstor trajo una propuesta, si se quiere, del extranjero, de su experiencia en Puerto Rico, de que el básquet se iba a empezar a jugar de otra manera. Y que había que cambiar. Helgut está cruzada la pelota para Montenegro. ¡Sí! Cañadense, 78 a 76, y se clasifica finalista de la Liga Nacional de Básquetbol. Hernán Montenegro, ¡gol! Que haya nacido Ginóbili en Bahía Blanca. No, no es una casualidad, porque podía haber nacido en Santa Cruz, ¿me entendés? Y esquiar, ¿me entendés? O escalar montañas. O sea, yo en eso creo que Bahía Blanca tiene que ver, y ha tenido que ver, y siempre, en mi caso, a mí me gustaba jugar al fútbol, menos mal que nací en Bahía Blanca. Si no, seguiría jugando al fútbol, ¿me entendés? Hoy con los gordos, pero no hubiera jugado nunca al básquet.